¿Qué tal, amigos? Soy David Obscura. Me enteré de que por primera vez en esta elección de 2024 van a votar los internos de los centros de readaptación social de Zihuatanejo, de La Unión y de Tecpan de Galeana, entre otros. Les voy a contar toda la historia. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con la licenciada Xochitl Guerrero González del Instituto Nacional Electoral, vocal ejecutiva. ¿Cómo vocal se encuentra ejecutiva? Usted? Bien, gracias. Aquí ya en las inicios del 2024, ya con los preparativos para la elección del 2 de junio próximo. Muy bien, nos enteramos de que en esta ocasión van a poder votar los presos, bueno, quiere decir las personas que están recluidas en los centros de reinserción social, o sea, en la cárcel, pues, para ser más precisos. ¿Esto es así, licenciada, es verdad? Gracias. Mire, el Instituto Nacional Electoral es siempre en la búsqueda de garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos. También ha visto que hay una situación en la cual, si bien es cierto, las personas que están en prisión, sobre todo en prisión preventiva, todavía no reciben una sentencia, y al no recibir una sentencia no se han cancelado y no se han suspendido sus derechos político-electorales. Es decir, uno de ellos es el ejercicio al derecho, al ejercicio al voto, como todos nosotros ciudadanos. Nada más que ellos están sujetos a una circunstancia. Están en un lugar donde no se les permite la libertad de tránsito como a todos nosotros. Por sí, lo o sea, tanto, no van a poder, no digamos, salir a formarse a la casilla, pero pues sí se les puede a lo mejor llevar una casilla, ¿no? No sé cuál irá a ser el procedimiento. Precisamente ese es lo interesante de este procedimiento. Ellos obviamente están cumpliendo un procedimiento, todavía están en esta etapa de cumplir un procedimiento, están sus derechos políticos activos, pero como no pueden salir a una casilla como la que usted y yo comúnmente vamos, lo que nosotros como instituto vamos a hacer es que vamos a llevar una casilla al centro de readaptación social. ¿Cómo es esto de llevar una casilla a los centros de readaptación social? Usted, yo, cualquier ciudadano, lo que hace es que solicita al Instituto Nacional Electoral su inscripción al padrón electoral. Lo que nosotros vemos reflejados en el instituto es esta parte de los listados nominales que usted y yo encontramos en cualquier casilla. Por lo tanto, los ciudadanos que se encuentran en situación de estar dentro de un centro, de no tener la libertad de salir, ellos también tendrán que hacer una solicitud. Es decir, nosotros tendremos que darles esta parte, precisamente estamos en gestiones para poder realizar este trabajo de conformar lo que es el listado nominal de los centros de readaptación social. Es decir, aquí en el Cerezo de Zihuatanejo estaremos haciendo contacto con la dirección, estaremos nosotros preguntándole a estos ciudadanos que tienen presunción de inocencia si les interesa o no inscribirse para poder ejercer su derecho al voto ese día, o más bien voto anticipado, porque también tiene esta característica que es un voto anticipado, como el voto en el extranjero, por ejemplo. Entonces ellos ejercerán su derecho al voto previo al día de la jornada electoral, estaremos llevando nosotros la casilla ahí con ellos, estaremos entregándoles las boletas que corresponden tanto a las elecciones federales como locales que así sean autorizados, y estaríamos nosotros recuperando estas boletas, se resguardan aquí en la Junta Distrital, y el día de la jornada electoral, como en cualquier casilla, se instala algo que se llama Mesa Especial de Casilla, se llama MEC, por así denominarlo, y todas las personas que ejercieron su voto en el centro, en el Cerezo de aquí de Zihuatanejo, estarán computando para que se sumen a la elección. En lo que se refiere a la información, o sea, ustedes les van a dar las características de los aspirantes o cómo. Ellos al tener una situación especial, ellos quizás no conocen su opción de voto. Nosotros lo que hacemos con el voto en el extranjero es que en su kit
de votación les llega la información de quiénes son los candidatos registrados, cuáles son sus opciones para votar. Como en todos lados, el voto es secreto, es directo, es personal, y ellos van a recibir dentro de su kit precisamente cuáles son las opciones de candidatos por los cuales ellos podrán ejercer su derecho. Este no es un programa piloto, o sea, este es ya el que va porque ya hubo... Ya hubo un ensayo. En el 2021 solamente a nivel nacional eligieron cierto número de centros de readaptación social. Para 2022 hubo un ejercicio ya más completo en la elección de gobernatura del Estado de México, donde ya hubo más población que votó, y ahora sí es para ejercerlo este 2024 a nivel nacional. Y Zihuatanejo fue... y al contar con un centro de readaptación social, estamos en esta circunstancia. Así es. Entonces ya no es una prueba piloto, contabiliza, suma a la votación que se va a llevar a cabo en la jornada del 2 de junio de 2024.